Hoy es un día muy especial porque hoy celebramos a las maestras y a los maestros, esas personas extraordinarias que dedican su vida a formar a nuestros niños y jóvenes para ser, para crecer en todos los sentidos, para desenvolverse en el mundo, para ganarse la vida, para servir a su país. Creo que todos recordamos con cariño a uno o a varios maestros que marcaron nuestra vida. Hoy en su día quiero felicitar a todas y a todos por su gran labor. Ahora, lo menos que cabría esperar de cualquier gobierno es que pusiera a la educación en primerísimo lugar. Por desgracia, no es lo que vemos hoy. O sea, para empezar, la educación no es prioridad en el presupuesto federal. Y ya saben la máxima prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad. Cerraron las escuelas de tiempo completo. Ya te las cosas están tan mal en el sector educativo, que el gobierno se deshizo de todas las mediciones para esconder el desastre. O a ver si vamos tan bien en educación, como presume López Obrador, ¿por qué cancelaron la participación de México en la prueba PISA? ¿Por qué le ordenaron al INEGI ya no publicar información sobre temas educativos fundamentales? Y luego está la estrategia de adoctrinamiento sobre lo que ellos llaman, fíjate, lógica de colonización y procesos de dominio, encabezada por un tal Max Arriaga y Loaiza, un exfuncionario del dictador de Venezuela Nicolás Maduro. ¿Tú crees que la niñez mexicana debe ser adoctrinada de esa manera? ¿No prefieres que tus hijos aprendan sobre ciencia y tecnología para tener un buen trabajo? que en lugar de sentirse víctimas históricas de la colonización y el dominio, se sientan mexicanos ganadores, con conocimientos al nivel de cualquier joven de cualquier parte del mundo. Ahora, en el mundo que López Obrador no entiende, están sucediendo cosas importantes. La revolución tecnológica ya está aquí y va a operar cambios tan grandes como la revolución industrial en el siglo XVIII, solo que mucho más rápido. Si no le apostamos a la economía del conocimiento, vamos a dejar a generaciones enteras de mexicanos sin acceso a las herramientas, ya no digamos para competir, ni siquiera para entender el mundo que les toque vivir. Solo hagámonos esta pregunta. En el mundo que viene, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿queremos ser protagonistas? O solo observadores. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué queremos para ellos? Yo creo que la educación es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Y creo que nuestra niñez y juventud es brillante. Hay que darles una educación de calidad para verlos despegar y construir su futuro. Solo hay que tomar las decisiones correctas. Y para eso es necesaria una política educativa que le apueste a la ciencia, a los datos reales, a la investigación libre, a la economía del conocimiento y a la apertura al mundo. Los métodos han sido y van a seguir siendo la llave hacia ese futuro brillante que la niñez y la juventud de México merecen. Nuevamente muchas gracias por su labor y muchísimas felicidades en su día.